Gusto de saludarle, estimado televidente. Gracias por su sintonía. Buen inicio de semana. Para este martes 21 de junio, se tiene previsto que se desarrolle la audiencia intermedia contra un grupo de policías acusados de la masacre en Camargo, Tamaulipas, hecho ocurrido en enero del año pasado. El miércoles 18 de mayo y por octava ocasión se esperaba el desarrollo de la diligencia. Sin embargo, nuevos recursos presentados por parte de los acusados obligaron a la suspensión. Este sería el noveno intento de desarrollo de la audiencia. En este proceso se acusa a 12 policías del Grupo de Operaciones Especiales GOPES. Ellos son señalados de la muerte de 16 migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, el pasado 22 de enero de 2021. El Ministerio Público en Tamaulipas los acusa de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones judiciales o administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad. Asimismo, se busca una reparación digna a las familias de los guatemaltecos que perecieron en dicha tragedia. Con ese reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Collín.